Pensaba en que cualquier desprevenido que aterrice en Argentina por estos días, e inclusive quien viviendo aquí se interne entre poco y nada por la escena política y social, tendrá problemas para entender el origen de un clima espeso. Si lee y escucha a la militancia periodística macrista, resulta que el kirchnerismo desquiciado, envuelto en la corrupción, víctima de un desbande imparable, no solo habría resurgido de sus cenizas de la noche a la mañana, sino que tiene la capacidad de arrinconar a la derecha gobernante y desestabilizar el país. Y en verdad el volumen organizativo de la banda K es efectivamente asombroso. Sin ir más lejos, las varias toneladas de fruta fresca que productores patagónicos llevaron a Plaza de Mayo para protestar contra sus condiciones de rentabilidad, se agotaron porque apenas en un rato, a través de las redes, los kirchneristas organizaron a miles y miles y miles de personas para que se precipitaran sobre peras y manzanas. Pero eso no es nada comparado con la aceitada máquina kirchnerista que agita la protesta popular a través de ataques a comitivas presidenciales, tomas de tierra, piquetes y convocatorias a vecinos, militantes y circunstanciales para alentar eventos antimacristas, y para lo cual se cuenta con micros, viandas y viáticos para todos. Esto último es tomado textualmente de un panfleto apócrifo circulante por las redes, atribuido a Luis de Lía, sin más ni más, bajo el título de Comunicado número 150, y el encabezado de la organización Miles, que es la de Delía, y que Clarín publicó ayer como otra de las pruebas de la avanzada agitadora de los K. Y es probable que sea en este punto donde deba terminarse toda pretensión irónica. Difícil, al menos para uno difícil, encontrar las palabras que alcancen para dimensionar una bajeza grotesca de ese tamaño. Algunas son mucho más divertidas, siempre dentro del género surrealista. El martes, también Clarín, tituló que, tras 12 años de gobierno kirchnerista, murió una de las históricas palmeras de la Casa Rosada, afectada por un persistente chorro, una persistente pérdida de agua, que la actual gestión ya reparó. Se podría afirmar que la proyección geométrica de las barrabasadas del periodismo militante oficial es armónica con un gobierno que, como ya se afirmara aquí hace un par de editoriales, ve vencer el plazo fijo de echarle todas las culpas al anterior. En la semana se conoció que el índice de desempleados está cerca del promedio de dos dígitos, con epicentros que lo superaron. Gran Rosario, 11,7%. Mar del Plata, 11,6%. Gran Córdoba, 11,5%. Partidos del Gran Buenos Aires, 11,2%. Y Río Cuarto, 10,5% de desempleo. Obviamente, la interpretación de autoridades y adeptos es, primero, que ahora las estadísticas oficiales se miden bien, y después, que el kirchnerismo había dejado de medir, siendo que además mentía, en el tercer trimestre de 2015. Es curioso si la manipulación de las cifras por parte del gobierno anterior se toma como cierta, que durante el año pasado no se hayan expresado con preocupación los sectores industriales y comerciales. Y es incontrastable que las zonas donde la desocupación avanza son precisamente las industriales, que es un efecto de plena responsabilidad macrista por causa principal de un mercado interno desgastado, recesivo, asumido en una fiesta importadora. En Rosario, Mar del Plata y Córdoba, como lo admitieron funcionarios del área laboral en las dos primeras, el empleo registrado se desplomó por el parate de construcción, industria textil, metalmecánica, comercio, pesca y sector frutihortícola.
Y eso ocurrió con preeminencia en el segundo trimestre de este año, bajo Macri, no antes. Tampoco puede decirse que sea de simpatías kirchneristas el Centro de Estudios Orlando Ferreres, que ayer reveló haber registrado la mayor caída del Producto Bruto Interno en lo que va del año, con un retroceso interanual del 5% respecto de 2015. Y atando las perspectivas de mejora a que despegue el blanqueo de capitales, que no arranca, y la inversión en obra pública. Alfonso Prat Gay disertó también ayer en Nueva York, en un foro organizado por el Consejo de las Américas, y reconoció que la inflación anual superó ya el 40%, aunque insistió en decir que el trabajo sucio está mayormente hecho. El trabajo sucio está mayormente hecho. Es una notable frase con la que vuelve a evocar el lenguaje de los genocidas, como para advertir de su ingenuidad o cinismo a quienes hablan de errores comunicativos gubernamentales, no del programa económico. Mientras tanto, los parlantes mediáticos del macrismo festejan que sí arrancó el puerta a puerta los encargos de productos desde el exterior. Es un símil de Macri celebrando el acuerdo con la empresa Mercado Libre, cual avance hacia la pobreza cero. Y quería citarles lo que señaló un economista, Claudio Escaleta, que algunas veces ya hemos citado, en el Cash del domingo 14 de agosto, hace dos domingos, acerca de los supermercados de la Argentina amarilla que se manifiestan en los cerdos daneses, pollos brasileños, manzanas chilenas, naranjas españolas, frutillas polacas, entre otros tantos productos planetarios, y que ha hecho que el debate económico local retrocediera décadas. Décadas. Junto con las mercancías exóticas, es imposible no recordar la publicidad de las sillas importadas de Martínez de Hoz, en plena dictadura. Resulta asombroso tener que volver a dar en el presente el mismo debate que hace 40 años. Asombroso no solo por el paso del tiempo, sino porque ahí está la historia para conocer de antemano los resultados de esas políticas en el aparato productivo sobre el empleo. Si lo increíble de este retroceso pudiera explicarse por la ensoñación o las ansias de castigo que una mitad apenas mayoritaria de los argentinos votó en noviembre último, el mal humor y las reacciones por ahora sectoriales que genera el ajuste no se sostienen con el ridículo de la agitación K para pudrir todo. De algo de eso da cuenta, entre otros hechos, la lisiada reunificación de la CGT. Quedaron afuera alrededor de un centenar de gremios y adentro el maxiquiosco de Luis Barrio Nuevo. Algunos directamente ni asistieron, comandados a derecha por las huestes del capataz, del capanga, Jerónimo Venegas, el Momo, y otros, como los bancarios que lidera Sergio Palazzo, se fueron por izquierda de la posibilidad de cargos, pero se quedaron para no beneficiar al macrismo con aliento de ruptura. Como sea, es muy probable que las vertientes que se fusionaron de la CGT articulen con movimientos sociales del ecosistema pamperonista, que articulen en la calle, en la protesta. Nada de todo esto sucedería si el clima social y la presión de las bases no lo enmarcaran. Del mismo modo en que el rechazo masivo al tarifazo sembró el fallo de la Corte Suprema. Y para cerrar, y hablando de justicia, y esta vez sí con mayúscula, vaya en el cierre de este editorial y de este día muy especial para los que hacemos radio, vaya en el cierre
la emoción, ¿qué otra palabra? Emoción. Por el fallo del Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba, que en la megacausa por el campo de concentración La Perla y otros centros clandestinos de la provincia, dictó 28 condenas a prisión perpetua, 43 penas de hasta 21 años y solo 5 absoluciones. Solamente Luciano Menéndez, alias El Cachorro o La Hiena, quien con esta ya acumula 14 condenas, fue encontrado culpable de 52 homicidios, 260 secuestros y 656 casos de tortura, más el robo de un bebé. Enrique Nabo Barreiro, Carapintada, el jefe de los torturadores fugado en Estados Unidos hasta 2007 e impune hasta el fallo, hasta este fallo, también recibió la condena a perpetua. En el proceso se recibieron unos 600 testimonios durante más de 1000 horas de audiencia. Hubo 717 víctimas involucradas, están desaparecidas 279 y se recuperaron e identificaron los restos en 71 casos. Son números que ya circularon en forma no tan cuantiosa, al menos en la inmensa mayoría de la prensa de alcance nacional, y cuyo carácter escalofriante se equipara a la persistencia de una lucha inquebrantable. Esta semana Argentina ratificó que es ejemplaridad mundial en el enjuiciamiento y castigo a los genocidas. El fallo del Tribunal Cordobés, además, vino a coincidir con tanta declaración repugnante y acumulada de funcionarios nacionales que fueron capaces de bastardear la memoria poniendo en duda la cifra de desaparecidos o, como Macri, diciendo que no tienen idea del tema. Contra todas esas pretensiones olvidadizas, espantosas, que provocan una vergüenza nacional y universal, las dos cosas, el dictamen por La Perla les recuerda de qué se trata y de qué continuará tratándose. Las bestias no tendrán paz porque los imprescindibles no descansan.